Para todos los que me oyen y se crean un buen postor, comprenme en un bajo precio, se los pido por favor. Llevo tiempo aquí encerrado y la jaula se hace pequeña. Pequeños son los latidos de la vida que me queda. La soledad de esta caja se siente en la madrugada, cuando el frío entra de nuevo a mi alma aquí encerrada. Sin cobijo y sin consuelo, sin un dale yo te espero. Solo afanes de la vida como un pobre prisionero. El tiempo que queda corre y la arena se está agotando. Llegará al final del día sin mis agujas avanzando. Pero eso que más daría, si me voy, mañana voy. ¿Acaso alguien me extrañaría o me borran salir al sol? Quiero empezar de nuevo, quisiera pequeño ser. Quisiera arrancarme el miedo y tragármelo de una vez. Que me corten la garganta tal como si fuera una espina, que al final todo nos mata o lo hace al siguiente día. Para todos los que me oyen y se crean un buen postor, cómprenme en un bajo precio, quiero ser libre por favor. Córtenme ya las alas, que me he cansado de volar. Quiero salir ya de esta jaula y comenzar a caminar. Respecto a la consigna inicial de por qué considero que este tipo de prácticas puede ayudar a la parte de resolver el trauma, es porque considero que la música siempre ha sido una manera de catarsis que puede utilizar cualquier persona. Es utilizar instrumentos, es utilizar la música en sí como un medio para poder expresar lo que uno está pensando, sintiendo, indagando, lo que siente que quizá le hace bien o le hace mal, lo que le está molestando en ese momento, sin necesidad de utilizar la voz propia. Es utilizar la voz de un instrumento para poder manifestar todo lo que uno lleva en su interior. Por esa misma razón utilizo este método para explicar cómo aporta esto a la resolución del trauma vivido.